celebró Solidaridad Salud el Día del Niño. Luciendo narices de clown y con mucho cariño, los médicos atendieron en las 38 sedes de Solidaridad Salud a clausurados. En un megaoperativo, la Municipalidad de Lima clausuró 4 locales que eran utilizados como cocheras y paraderos de transporte informal. Soy Franco Banqui, el perno que le ganó a los chinos armando cubos de Rubik, y quería invitarlos a que vayan a ver y a participar este 27 y 28 de agosto en el Parque de la Exposición. Cazando masivamente a los escurridizos seres animados, cientos de niñas, niños y adolescentes tuvieron una tarde llena de esparcimiento. Los más pequeños de la casa vivieron un momento lleno de alegría y diversión, celebrando a lo grande el Día del Niño en el Centro Deportivo Amazonas. Sentirse útiles y demostrar que aún tienen mucha fuerza y vitalidad son el principal motivo de un grupo de residentes del Hogar Canevaro para formar Bustitos. En abandono, guardados en cajas como si se trataran de mercancía, enfermos y desnutridos, 12 cachorros fueron rescatados por personal. Muy poco es lo que falta para que el túnel Benavides esté listo, beneficiando a casi 1,5 millones de personas que circulan por la Panamericana Sur. Me ha tratado súper, me ha tratado muy bien con mis hijos. Así celebró Solidaridad Salud el Día del Niño. Luciendo narices de clown y con mucho cariño, los médicos atendieron en las 38 sedes de Solidaridad Salud a nivel nacional. Encontrando los médicos con esa naricita, se sientan como su amigo, puede haber una cercanía mucho mayor y pierdan ese temor que venían sintiendo desde más antes, con esas ideas de que el médico le va a colocar un inyectable, ese temor que ya se ha formado. Entonces con eso buscamos de que el niño tenga una mayor aceptación y pueda venir acá a nuestros establecimientos para recibir la atención que corresponde. Pero en la jornada en la que primó la atención gratuita, también hubo espacio para la diversión. Las atenciones con mayor acogida fueron el descarte parasitológico, el de anemia y de desnutrición crónica. Se sabe que aproximadamente un 70% de las conexiones neuronales en su cerebro se dan hasta los 5 años. Significa que tenemos que cuidar esta etapa muy vulnerable para que el niño esté muy bien alimentado y de esa forma tenga un desarrollo mental totalmente sano. Con esta campaña, la Municipalidad de Lima buscó acercarse más a los ciudadanos, esta vez abonando en favor de la salud no solo de la niñez limeña, sino peruana. Clausurados. En un megaoperativo, la Municipalidad de Lima clausuró 4 locales que eran utilizados como cocheras y paraderos de transporte informal en la cuadra 15 del Jirón Chota, en el Cercado de Lima. Estos locales no contaban con licencia de funcionamiento, no tenían certificado de defensa civil y personal de defensa civil establecido, que no contaban con extintores, señalizaciones, pasadizos libres, etc. En otros términos, esta actividad informal de la cuadra 15 de Chota ya debe culminar. Los colectivos que iban hacia Chosica y Chaclacayo bloqueaban la calle generando congestión vehicular. La existencia de los terminales terrestres informales atrae a la vez jaladores, a la vez atrae un tema ilegal de informalidad, ambulantes, etc. Y por su lado, la Gerencia de Fiscalización está disponiendo la clausura definitiva de 4 locales que funcionaban como terminales terrestres. Por su parte, durante la acción, personal de la Gerencia de Transporte Urbano de la Comuna Limeña intervino y envió al depósito 15 vehículos entre automóviles, camionetas y minivan. Bueno, este es el tercer lugar donde ya se viene operando. El objetivo es erradicar los paraderos informales que traen tanto riesgo a la seguridad, a los vecinos y a los pasajeros. Soy Franco Banqui, el perno que le ganó a los chinos armando cubos de Rubik, y quería invitarlos a que vayan a ver y a participar este 27 y 28 de
agosto en el Parque de la Exposición. Va a haber un torneo de cubos que se está organizando gracias a la Municipalidad de Lima y pues va a estar bastante chévere. Los espero ahí. La fiebre de Pokémon GO se dejó sentir en el circuito mágico del agua. Cazando masivamente a los escurridizos seres animados, cientos de niñas, niños y adolescentes tuvieron una tarde llena de esparcimiento. Hubo exposición-venta de colecciones, polos, gorras y hasta peluches. El Pokémon Fest tuvo como marco las celebraciones por el Día del Niño. Los más pequeños de la casa vivieron un momento lleno de alegría y diversión, celebrando a lo grande el Día del Niño en el Centro Deportivo Amazonas. Los chicos disfrutaron de diferentes actividades como caritas pintadas, el saltarín, bailetón y juegos del programa Recréate Lima, donde junto con la familia pasaron un día entretenido. Dentro de la premiación, la Municipalidad de Lima obsequió 5 sillas de ruedas a niños con habilidades especiales. Es así como los niños de Lima gozaron y disfrutaron el Día del Niño. Bienvenidos a Gustitos. Con este caluroso y afectuoso recibimiento llegamos al Hogar Canevaro. Sentirse útiles y demostrar que aún tienen mucha fuerza y vitalidad son el principal motivo de un grupo de residentes del Hogar Canevaro para formar Gustitos, microempresa que permitirá generar ingresos a manera personal a cada uno de los adultos mayores involucrados. Historias plasmadas en pinturas, recuerdos tejidos a crochet y amor como ingrediente secreto en cada uno de sus postres es lo que podemos encontrar cada último viernes del mes gracias a las ferias que se realizarán en el Hogar Canevaro. Acá nos dedicamos diariamente con estas manualidades. Después tenemos un gimnasia, caminatas, paseos. Todo eso me gusta a mí. Lo que se busca es motivar a más residentes a participar de estos talleres, fortaleciendo de esta manera su autoestima y propiciando un ambiente de mayor integración e interacción entre ellos. Ellos vienen elaborando a través de los talleres que están instalados aquí en el centro, lo que son manualidades, muñecos, billutería, postres y pinturas. Todo ello es para que ellos mismos generen sus propios recursos. Si bien la municipalidad, a través, como digo, de la beneficencia, tienen lo que es alojamiento, vivienda, la parte de salud, vestido, ellos quieren también tener sus propios gustitos y qué mejor que tener una independencia económica que los motiven a ellos mismos. Los esperamos en el Hogar Canevaro, en el RIMAR, 399 Madera. Y sobre todo para que ustedes nos den ánimo para vivir, porque somos ancianas, pero queremos producir, queremos ser útiles. Y sobre todo dar un ejemplo a nuestra juventud, a nuestros niños queridos que van a venir, para que vean que todavía sus abuelitas están fuertes para quererlos y para abrazarlos a todos. En abandono, guardados en cajas, como si se trataran de mercancía, enfermos y desnutridos, 12 cachorros fueron rescatados por personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima durante un operativo realizado en 2 galerías dedicadas a la venta de accesorios para mascotas en el Jirón Ayacucho. Mire, hay 2 tipos de ofrecimiento de estas mascotas. En algunos casos las ofrecen en mochilas guardadas. Hay personas inescrupulosas que están andando con unas mochilas y te muestran al perro. Pero aquellos perros de raza, digamos, de cuidado extremo, son ofrecidas
en catálogo y te trasladan posteriormente a unos sótanos o unas azoteas, en unos cuartos oscuros, donde estos perros están guardados. Tú puedes observar y ahí pagas. Quien adquiere animales en la calle no solo avala una actividad ilegal, sino que se arriesga a ser engañado. La mayoría de estos perros ya están enfermos con parvo, distemper. Si no son tratados de manera inmediata ante un veterinario, es muy probable que a los días fallezcan. Muy poco es lo que falta para que el túnel Benavides esté listo, beneficiando a casi 1,5 millones de personas que circulan por la Panamericana Sur y miles de vecinos de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo e incluso Villa El Salvador. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, constató que la construcción del túnel más moderno del Perú está avanzada en un 85%. Con 800 metros de longitud, esta gran obra aliviará el caótico tránsito que se forma en los accesos viales y en la parte superior de la avenida Benavides en el cruce con la Panamericana Sur. Se estima que unos 20,000 vehículos pasarán al día por el moderno tramo.